San Martín de Tours fue inicialmente soldado. Un día, cabalgando, encontró a un pobre que tiritaba de frío. Con gesto generoso cortó su manto y le dio la mitad al pobre. Por la noche, en sus sueños, vio a Jesús envuelto en la mitad de su manto, sonriéndole agradecido. Su corazón se llenó de alegría y, motivado por ese hecho, renunció a la milicia y decidió dedicarse al sacerdocio y a la ayuda a los más necesitados.